Muy buenas, pequeños cachorros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos con el Hearthstone, vamos a ver otro macito. En esta ocasión con el druida. Es un mazo, no de los nuevos, no de Goblin versus Gnomos. Es un mazo que ya tenía hecho. Bueno, le he añadido alguna cartilla nueva que me parecía por ahí muy maja. El mazo lo denomino Druida Tank. Se conforma básicamente de tanques. Y es un mazo de desgaste. Un mazo para desgastar al rival. Con tanto tanque, tanque, tanque. Acabamos desgastando. Él va gastando cartas, cartas, cartas. Y al final se queda hecho polvo. Y tú llegas a los turnos a los que queremos llegar siempre con el druida. Que son 7-8. Empezar a sacar arbolacos. Que esos a menos ya que tengan ranas o sacerdote con palabra. Ya son muy, muy, muy difíciles de matar. Es un mazo algo caro, barato no es. Tiene unas cuantas legendarias. Pero bueno, si podéis conseguir a lo mejor no todas o casi todas, es un buen mazo, es un buen mazo. Vamos a por él. Estimular. Obtiene dos cristales de maná solo este turno. Vale, eso siempre vale para ir sacando cartas más altas en turnos bajos. Cólera, inflige 3 puntos de daño, un esbirro o uno y roba una carta. Vale, esto como ya sabemos, es para defenderte, matas a 1-3 del sacer, por ejemplo, que roba cartas. O al acólito del dolor, para que solo robe una vez. O bien, un puntito de daño y robamos una carta. Una criatura que le queda 1 defensa, un soldado del pala. Cualquier cosita. Aquí entra el primer pequeño combo, que es con el Tauren Guerrero. Provocar enfurecer más 3 de ataque. Vale, es bajito, 2-3. Lo puedes sacar bastante pronto, incluso hasta en el primer turno. Y en el siguiente turno, si no te lo han matado, no se lo espera, le echas un puntito de daño, robas una carta y le metes 5. Está muy bien. Fragelo. Inflige 4 puntos de daño a un enemigo y 1 al resto. Carta por excelencia de defensa del druida. Jamás debemos quitar esta carta de ningún mazo. Sobre todo pues contra Murloc pequeñitos, contra soldaditos del pala. Siempre sabéis que le haces un buen barridito y le dejas hecho polvo. Vale, Cerrador Mogusan. 1-7 con provocar por 4 para ir frenando. Este sobre todo es para ir frenando y llegando a los turnos altos, que son los que nos interesan. Guardián de la arboleda, o elige una, hace 2 puntos de daño, o silencio en el birro. Vale, este es, digamos, el silenciador. Carta muy buena del druida, siempre debe estar en cualquier mazo. Te puedes cargar una criaturilla de 2, o ayudar a hacerla un poco más daño si es un poco más alta, o silenciarla del tirón. Carta muy buena del druida. Nutrir, elige 2, o 2 cristal de maná, o bien, robar 3 cartas. Normalmente se usa para robar 3 cartas, para tenerla cuando ya, digamos, o no tienes nada con lo que sacar, o ya te estás quedando sin cartas. Está muy bien. Druida hace la zarpa. Esta es también otra de las mejores cartas del druida. Elige una, o carga, o más 2 y provocar. ¿Por qué? Porque en ambas es un 4. Ya contra el sacerdote le tienes defendido. No está voz que sea muy cara para las habilidades que tiene y siempre te suele ayudar mucho, mucho en la batalla. Eructador de lobo, provocar. Último aliento, invoca una babosa 1-2 con provocar. Ya he dicho otras veces que me parece de los mejores tanques que hay ahora mismo. Tienen que matarle 2 veces porque luego te saca la babosita, a menos que te lo silencien. Y también pues eso, va sirviendo para ir frenando. Leroy Jenkins, siempre para rematar o para quitarte algo alto que no te queden más opciones. Siempre tiene que estar aquí. Manipulador innato, igualmente, para copiar alguna legendaria, copiar el mismo héroe y hacer el combo de meterle 6 y 6, 12 al final. Siempre muy efectivo. Fuego estelar, carta defensiva, robas 5 puntos, o sea, inflige 5 puntos de daño, perdón, y robas una carta. Vale, sirve para matar muchas criaturas, no te voy a decir todas, pero con 5 de defensa, la mayoría que te suelen sacar, o ayudar a matar, o las matas.
Encima robas cartita. Susurros oscuros. Esta sí que es nueva, de Goblin vs. Gnomos. Me salió, épica. Invoca 5 fuegos fautos, que la verdad, bueno, 5-1-1. Bueno, si le metes más 2 de ataque a todos, hombre, te puede servir. O bien, más 5 y provocar, que esto ya es, esto es lo que mola. 5 y 5 y provocar a cualquiera, pues... Este, vamos a ver, tiene un par de combitos que yo ya he visto. Puedes sacar los 5 fuegos fautos, si ves que el otro, el oponente no tiene muchos birros y no te lo van a matar a todos. Si después vas a sacar a cenarios, le metes más 2 a todos, se convierte en 5-3-3. Ahí sí que, digamos, podría interesar sacar los fuegos fautos en vez de la de provocar. También para darle el más 5 y provocar a Maexna. Destruye cualquier esbirro dañado por este esbirro. Se te convierte en una 7-13. Y o te le echan una rana o una oveja. O bueno, el poder de las malditos hacer. O, ya te puedes dar por perdido. Porque es un muro. Destruye todo. Es un par de combitos que le podemos sacar. Si tenéis 2, le podéis meter 2 si queréis. Yo de momento tengo 1. Y está muy bien. Anciano de la guerra, ya entramos en los turnos que nos interesan. Turno 7, ya podemos sacar a este. Se convierte en un 5-10 con provocar. Ya se le va poniendo la cosa chunga al oponente. Tanto con ese como con el super arbolaco, protector corteza férrea. Como ya he dicho, o una rana, una oveja, ya se convierten en muy difíciles de matar. Escenarios, como hemos dicho. Puede sacar 2 con provocar, o darle más 2 a todas, según ya lo tú veas. O sea, veas cómo tienes tú 10 birros. Si tienes pocos, pues obviamente sacarías con provocar. Y si tienes unos cuantos, pues más 2. Gisera, que todos la conocemos. Y Kel'Thuzar. ¿Kel'Thuzar por qué? Vamos a ver. Ya sabemos la vida que tiene. Invoca todos los esbirros amistosos que han muerto este turno. Vale. Si tienes unos cuantos esbirros, es muy efectivo. Y aún no teniéndolos, si tú tienes, por ejemplo, digamos, uno de estos dos, un arbolaco. Vale, él tiene a lo mejor otras criaturas altas. Vale, le sacas, sacrificas tu arbolaco matándole a la criatura alta que tenga. Y al final del turno vuelves a tener arbolaco. ¿Quién dice arbolaco? Dice escenario, dice Gisera, dice la maesna super chetada. Bueno, el chetamiento creo que no se le quedará, supongo. Pero bueno, te vuelven. Entonces también está muy bien. Si tiene muchas criaturas, pues mejor. Si no, pues te puede ayudar a... digamos, duplicar todavía tus tancazos. Y eso es todo. Espero que os guste. La verdad, el mazo es un poquito caro, pero se puede llegar a él. También podéis cambiar alguna cartilla por ahí, si no tenéis, por otra similar o que esté muy bien también. Espero que os haya gustado, pequeños cachorros. Ya sabéis, like, suscribiros y comentar para mucho más sobre Hearthstone. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, suscríbete.